¿Sabes algo que es mucho más importante que todo? Que el ser diferente es bueno. No hay nada malo en ti. El mundo en el que vives es el que está mal. Amor es amor. Y es tan grande que no cabe en un armario. Si tú amas, ¿por qué yo no? Tu odio no cabe en nuestras calles. Nunca seas intimidado por el silencio. Acepta tu definición y defiéndete. El mundo sería mejor si hiciéramos un esfuerzo. Cuando eres honesto, encuentras personas como tú. Lo malo que me ha pasado, me lo ha enseñado la compasión. Y lo aprendí por ser discriminado. Derrumba esas puertas del armario. Ponte de pie y comienza a luchar. Hoy recordamos a aquellos que marcharon y hoy en día tenemos una voz. Somos poderosos porque hemos perdurado en el tiempo y juntos nadie podrá detenernos. Alza la voz por la tolerancia, la aceptación y la comprensión. Nadie me enseñó esto. Así y así. El amor es una ley suprema. No importa quién seas, de dónde eres, tu color de piel, tu identidad de género, habla por ti. Encuentra tu nombre, encuentra tu voz, habla por ti mismo. Ser diferente es bueno. Siempre levanta el rostro y que nadie te diga que no se puede. He tenido que luchar para ser yo mismo y ser respetado. Soy arcoíris. Yo soy orgullo, soy comunidad. ¿Y tú? Yo soy orgullo. ¿Y tú? Somos familia, somos comunidad. Somos orgullo. Yo soy orgullo. ¿Y tú? Soy orgullo. Yo soy orgullo. Yo soy comunidad. ¿Y tú? Monterrey, Nuevo León. Estamos en vivo y en directo en Jazz News México TV. Recuerden compartir la transmisión, que el día de hoy tenemos un programa muy, 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 muy nostálgico. Claro que sí, ¿verdad, Rosy? Así es. ¿Qué tema tenemos hoy, Rosy? Pues vamos a hablar sobre lo que extrañamos antes del COVID. Del COVID. Que ahí en unos instantes más vamos a tener la pregunta de la noche. Pero bueno, ya tenemos el día de hoy aquí a Demi. Demi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Qué guapa, hermana, de verlas otra vez. De verlas y de verlos otra vez en un programa más de Jazz News México. Estoy muy contenta. Ya los extrañaba, ya tenía mucho que no venir al programa. Ya sé, 3 semanas, ¿no? ¿Cuántas vacaciones nos tomamos, producción? 3 semanas, ¿no? Antes de. 3 semanas. Chorro. Bueno. Chinflos. Pues sí, ¿no? Chinflos de tiempo. Pero bueno, estamos aquí y bueno, tenemos toda esta bellísima hora de entretenimiento y pues salseo para platicar un poquito de el tema del día de hoy. Y con eso vamos a la pregunta de la noche. ¿Qué es lo que más extrañas antes del COVID-19? ¿Qué es lo que más extrañas tú, Rusia? Lo que yo más extraño, bueno, de hecho fue lo que yo le pregunté al Facebook, en mis redes sociales. Y bueno, yo lo que extraño mucho es ir al cine, ¿verdad? O sea, eso extraño demasiado. Porque nosotros sí vamos al cine todavía. ¿A poco sí? Sí. Pues cuando estaba bueno, abierto. Pero es que no es lo mismo porque, bueno, no, yo he ido, pero muy poco. O sea, no, bueno, nomás una vez. Oh, ¿cuál viste? Vi la de... ay, se me fue el nombre. ¿Mujer Maravilla? ¿Eh? ¿Mujer Maravilla? No, sí quería ir a verla. Pero ya estaban empezando otra vez, como que el foco rojo otra vez. Y yo dije, ay, no. Oye, aparte, no sé si les ha pasado que huele como humedad el cine. Pues es que todas las... todo el encierro. Todas las cosas que le echan y así. Y como está muy cerrado todo. Ajá, vi la de El Nuevo Orden.
Ah, el nuevo orden está muy buena. Bueno, ustedes no sé qué, sí, la vimos. Qué les pareció, pero a mí me fascinó. Pero como te digo, eso es lo que extraño mucho. Y también de que extraño mucho el contacto humano, de que vas a un lado y estás con el, no puedes escuchar a una persona tosiendo porque ya se te viene a la miedo. Mente. Ajá, de que es el COVID. Y también de, ajá. Y ya sabes que dices, ay, déjame una cosa, y como que a un ladito. Bueno, ni siquiera tú ya puedes toser porque ya te da pena el hecho de que exacto, la gente te voltea. Exacto, no, y ya te sientes culpable. Y también cuando estornudas. O sea, sí. Yo me trago el estornudo. Yo digo, es que no puedo estornudar porque van a pensar que tengo el COVID. Ay, sí, horrible. Ajá. ¿Y tú, Mauriz? Pues sí, una de las cosas que extraño mucho, pues, era lo de también ir al cine, pero sí lo estuvimos como que ahí. De hecho, cuando íbamos Frank y yo, aprovechamos el combo lunes de Cinépolis. ¡Claro! Súper barato, ¿eh? Pero neta, muy barato, pero aprovechenlo. Nadie, el cine era para nosotros. Oiga, no podemos decir marcas porque no, recuerden, no nos pagan. Ah, es verdad. No nos pagan. Un cine de por ahí, nada famoso, ¿eh? ¿No? Y pues, esa es una de las cosas. Otra que me gustaba ahí era, pues obviamente reuniones así con te sentías con como amigos. Homero Simpson en ¿cómo? Un capítulo donde va Homero Simpson solo al cine. Ah, no la vi el capítulo, pero sí. Digo, no estaba tan solo porque estaba con Frank, pero la verdad sí sentía raro, o sea, hasta fantasmagórico, ¿sabes? Sí. Y como mi hermano no trabajaba en ese cine, de repente le preguntamos, ¿qué onda? Y nos hacía como que ciertos favores de que, pues, que no te los hace normalmente, o sea, como pasarnos a cierto, o sea, como que atrasar un poquito la hora de la película, o de repente nos sí. atendía de que encaja cuando ahora ya no nos atienden en caja y ahora es de que encajeros automáticos. No, de hecho sí, en los demás sí son todavía con caja. Solamente los que son la nueva era del cine es Cinépolis Cumbres. No, Pedro. Nada de marcas, nada de marcas. Ah, yo puedo ser que ya porque mi programa. ¿No? Bueno, pero digo, también me gustaba mucho ir de a cada rato, pues, al centro comercial. Digo, de repente voy, pero pues no voy a estar caminando, o sea, nada más voy a lo que voy y ya. Y pues ahora estoy molesto porque se supone que ya iba a empezar a ir al gym otra vez. Y así, nada. Ya está cerrado y ya me cobraron. Y es de que yo, oye, ¿qué onda? ¿Y te van a hacer reembolso o no? No quieren ahorita hacer las cancelaciones de las cuentas. ¿Quién sabe por qué? Qué triste, Marfil, me dueles porque empezaste aquí en México como muy buena. No, pues, vamos a decir gimnasio, estoy bufándolo. ¿Qué triste? Porque empezó muy fuerte en México cuando inició y ahorita a nadie les quieren cancelar las cuentas. Tienen que, o sea, si quieren pueden cancelar el mes, pero no pueden cancelar las cuentas para que se hayan cobrado. Nada, tontos, ¿eh? No, pues no les conviene. No, se quedan pues quiebran. Exactamente. Y pues sí, digo, otras cosas que la verdad, ya la verdad me estoy acostumbrando. Tú lloranos de rating. Ya me estoy acostumbrando a estar pues en mi casa, pero de repente sí me da nostalgia, aunque obviamente en ese momento era que, oh, qué flojera, pero ir a la oficina, o sea, estar con mis compañeros, claro. Platicar, no hacerme pendejo en mi casa, porque de repente procrastino mucho. Digo, de que trabajo, pero es claro. Muy distinto, demasiado distinto. ¿Y tú, Demi? Yo creo que igual que todos, a mí me encantaba ir al cine. Digo, ahorita ya no he ido porque por lo mismo, digo, no es igual. Te limitan mucho. Yo siento que eso es lo que estresa, todas las limitantes que te ponen. Incluso a mí me encantaba ir a comprarme ropa. Ahorita ya ni siquiera te puedes medir la ropa. No, yo no te la puedo medir. No. Es bien estresante. Y luego imagínate. ¿Cómo se mide la ropa? Digo, ¿cómo la gente compra ropa de que a ciegas? Es lo que yo no exactamente. Comprendo. O sea. Bueno, el punto es que, por ejemplo, yo hace poquito, pues en la temporada de diciembre, obviamente todos queremos estrenar, y si era de que iba a las tiendas y no, es que no te lo puedes medir, y tienes tantos días para regresarla, pero imagínate todo el estrés de cambiar una prenda, porque tenías que hacer fila incluso para entrar a comprar, y luego para escoger la ropa, imagínate volver a regresar y a cómo estaba todo de la aglomeración de gente, es algo bien estresante y es lo que extraño, la normalidad de antes. Incluso yo siento, y estaba platicando una mañana con uno de mis chavos, sentiría hasta bien extraño ya ver a la gente otra vez sin cubrebocas y abrazándose, no sé, ya me estoy acostumbrando a esto. ¿Uno también de tus chavos? Pues ¿cuántos niños tienes? Ay, los que trabajan conmigo. ¡Ah, ¡ea! Llegaba bien sí, divorciada tu tía. Llegaba a la casa bien divorciada. ¿Qué pasó? Todo por tu culpa. ¡Ea! Es que, bueno, y de hecho, lo que no, ya ahorita, bueno, eso fue al principio, ¿no? Uh-huh. ¿O todavía lo siguen haciendo? De... ¿Eso fue en diciembre?
Este diciembre. Sí, este apenitas diciembre, volvimos pues, a Semáforo porque Rojo. Yo cuando fui a galerías, le estaba comentando, fui a la tienda. Vamos a Rusia, porque... Ay, no puedo ir a Entonces, yo fui y la verdad, es un show para entrar. Sí. O sea, te ponen esto y lo otro y así, pero lo que sí estaba... viendo es de que te vendían, por ejemplo, lentes y todo el mundo agarrando lentes. Y de, ¿En serio? Espérame tantito. La cosa está desde que decían, o sea, las personas tenían que estar separadas y probándose los lentes. Uh-huh. Y yo de que no, pues está bien y toda la cosa. Y yo, fue un pedo para entrar a la tienda, un pedo. Y dije, parece que estaban regalando los lentes. Y yo dije, ay, están en descuentito, déjame ver. Oye, cada uno es 5,000 pesos. No. Y yo dije, está mejor el señor aquí que los venden 100 pesos. Entonces, ya total, yo empiezo a ver, ¿qué crees que estaba haciendo de repente una que otra gente? Pues sí. Ah, cierto. ¡Ay, no! ¿Te lo ponía? No es cierto. Y yo así como que... Y le dije, ¿tú crees que con el desinfecta, con el gel, ya con eso ya se nos quitó el COVID? Digo, mira lo que está haciendo la gente. Y sí les dijiste, ¿eh? ¿Eh? Sí dijiste a los empleados de que estaban... No, pero ya... No, pero lo pensé. No, pero lo pensé. Pero yo dije... Bye. No, bye. No, es que ¿para qué me pongo a pelear? Total, no voy a comprar. Y yo dije, bueno, pues es que van a preguntarme, decir, oiga, ¿usted la está haciendo de pedo? ¿Va a comprar lentes? Ah, no. Entonces, para afuera. Está robando oxígeno. Entonces, y así vi en varias tiendas que la gente, pues, agarraba ropa. No te deja probarla, pero la gente la agarra. Uh-huh. Y es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. Yo creo que aquí el problema, y lo voy a decir, y sí, lo dije yo, no tiene nada que ver Antena, no tiene que ver nada de Just News. Siento que a todos nos tiene que dar COVID, gracias a Dios, a mí no me ha dado. Pero, realmente quien le dé es porque es un irresponsable. Porque le puede dar, no, la verdad. Que la cara. FD. Declaraciones, fuertes declaraciones. No, o sea, me refiero a la gente, por ejemplo, gracias a Dios, pues ya hay vacuna, ¿no? Vacuna que realmente a mí en lo personal no me llena tanto el buche o no me convence. Ya habrá tiempo para hablar de eso, pero, oye, no puede ser posible que tuvieron que cancelar en diciembre fiestas de pues lo del año nuevo, Navidad, etc. Cerraron todo, o sea, neta no hubo nada para comprar, qué carne asada, lo que tú quieras. Todo porque andaban previo Halloween, previo noviembre, previo en su desmán, ¿me explico? Mm-hmm. Entonces, pues si es molesto, pues porque, ¿qué hacen? Ok, estamos aquí a lo mejor quizás sin cubrebocas en este momento, pero les he de decir que al canal llegamos con cubrebocas, llegamos con gel antibacterial, o sea, no más, podemos... Vamos a poner el ejemplo, ¿yo me voy a poner mi cubrebocas? No sé, pero bueno, el punto es que... Ten, si quieres te presto el mío. Sí, por favor. Ten el mío. No, o sea, a eso me refiero, porque realmente sí es cierto que hay mucha gente que hoy en día le vale. Y la verdad no sean así. Una cosa que vayas a trabajar, sí, qué padre. Pero otra cosa es de que estés a cada rato en fiestas. No, pero aparte de eso, es como que hay en otros países, o sea, son más estrictos con las regulaciones, o sea... Por ejemplo, en este momento está Sergio Pereira desde Argentina viéndonos. Sergio, dinos, ¿qué está sucediendo en Argentina? ¿Cómo están las cosas allá? Dinos. Ok, por ejemplo, recientemente se hizo súper viral una noticia que en Wuhan, la ciudad en donde se ocasionó el coronavirus, ahorita están como si nada. Y ¿sí? Todos dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ah, lo que no saben la gente es que en China hasta le cerraban las puertas, el gobierno le cerraba las puertas con tabiques y con clavos a la gente para que no saliera. Porque la gente, perdón, es muy pendeja y sale. ¡Dijiste la 11! Entonces es de que en China se puso muy estricto y dijo, sí, aquí se generó la enfermedad, pero no podemos dejar que nos afecte, ¿sí? Entonces se pusieron muy estrictos, hubo... Mira, lo voy a decir y me voy a ver mal, pero ¿qué esperas de México? Donde la mayoría de la gente, exacto, la mayoría, no todas, aclarando porque lo hacen lío, pues están, la verdad, en educación. Mira, yo voy a dar mi punto de vista. No, Rusia, es que no, Rusia. Es que... ¿Tú quieres pelear? ¡Ea! Es que en China, lo que pasa es que en China... En China con China, porque... Sí ha funcionado el método de la opresión. Claro. Claro. ¿Verdad? O sea, en China son muy radicales. Claro. Es nada más lo que ellos dicen. Si es rojo, es rojo. Si es negro, es negro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en México y en toda Latinoamérica se pudo haber evitado todo esto, el contagio.
si hubieran dado golpe, toque de queda. Toque de queda, exactamente. Pero eso en la Constitución es anticonstitucional. No se puede hacer eso. A mí se me hace una tontería. Claro. Pero toque de queda creo... en otros estados, en Yucatán, en Mérida, hacen toque de queda. Pero ¿cuánta gente hay ahí? No, pero deja tú. Ahorita Yucatán es el semáforo verde. Yo tengo amigos que viven en Yucatán. Güey, están en adelanto como si nada. Ah, bueno, momento. Bueno, voy a romper el silencio. Lo que es Cancún, lo que es Yucatán, lo que es todo lo que es la zona costera de México Caribe. Y de otros y de otros países, no les conviene ponerlo en semáforo rojo. Es tan mal. O sea, yo te puedo apostar que están en rojo y ellos lo van a poner en verde porque no les conviene, porque de eso vive. Ajá. De hecho, el mayor ingreso de México es el turismo. Y eso está mal. Claro. Eso está mal. Un país no puede vivir de turismo, al menos que sea un país que tenga otros ingresos. No, o sea, sí tiene muchos pero ingresos. México, pero México es rico en muchas cosas. Sí. Entonces, sí. No le puedes estar invirtiendo solamente a turismo si tienes otras cosas que explotar. Exacto. Ahora que ya no hay turismo, ¿qué pasa con México? ¿La economía? Pues es como un 20% del, digamos, de la riqueza de México, ¿no? El turismo. Y el 20%... ¡Cruce para presidenta! Mira, ¿qué pasó? ¡Cruce para presidenta! ¡Tarán, tan, tan! ¿Qué pasó en Chile? Algo que me gustó mucho lo de Chile fue de que el gobierno les dio dinero a las empresas para que no quebraran. Ahorita aquí en México muchas empresas y micronegocios se dan en quiebra. Mm. Hay demasiadas personas sin trabajo. Pero, ¿y los que vienen? No, y aparte los que vienen. Porque ahorita viene una recesión muy grande. Pero me pongo a pensar y analizar un poquito. Digo, ¿cómo puede haber una... ¿cómo puede haber una crisis en un país en donde en diciembre estaban todos como locos? Ahí había filas y filas en muchos supermercados, en grandes tiendas. Exacto, como en Best Buy, ¿no? Ajá, y de hecho están los pedidos por internet están full. Entonces digo, pero ¿dónde está la cadencia? Es que ahí entra también un poco la lógica de nuestra gubernatura estatal. Perdón. Pero, o sea... Gobernadura. Es que me quedé pensando cómo se dice. Gobernadura. Gobernadura estatal. Gobernadura. No, ya, chiste local, perdón. Es ya como... se me olvidó. Es la gobernadura. Sí, no, decías que... Puro bullying aquí en esta pieza. ¡Ay, ya! No, a lo que vengo es de que, pues, el gobierno del estado pone, pues, como que trabas muy estúpidas, ¿sí? Para los negocios. O sea, por ejemplo, ahorita todos los Oxxos, hasta las farmacias están cerradas. Claro. Ahorita a las 8. Todo está cerrado. O sea, la otra vez nos estamos quejando de que, ok, pero ¿y si yo tengo hambre y si me estoy muriendo de hambre o tengo sed, quiero comprar algo a tomar? No puedes. Entonces yo me pongo a pensar, entonces, de lunes a viernes no hay COVID y sábado y domingo sí hay. No, porque tengo que estar torpe la o sea, y luego desde que dicen, vamos a cerrar todas las tiendas en los fines de semana. Ah, pero los viernes no vamos a va a estar abierto. Entonces toda la gente va a juntarse a la misma tienda, se hace así, va a haber más propagación, porque la gente siente esa urgencia de conseguir lo ahí que está no también, tiene. Por ejemplo, en las aerolíneas. O sea, también, nada que yo diga de más y ya no me dejen entrar. Mira, tú dieron. En las aerolíneas. Tienes ya un amigo que te respalda. Se ponen bien exigentes de que todos completamente separados y la gente bien mamona de que no quiere que se te acerques, o sea, nada. Entonces digo, ok, estoy de acuerdo porque las aerolíneas es el primer lugar donde está el COVID, donde es muy fácil que te den. Bueno, entonces todos están separados, hasta ahí estamos bien. Entonces, ya cuando vamos todos adentro del avión, digo, ¿qué onda? ¿De qué me sirvió estar tan alejado? O sea, con todas las medidas. Exacto, con todas las medidas de seguridad. Debería poner que esta fila sí, esta fila no, esta fila no, sí. Okay, no, no le conviene. Obviamente no le conviene. Pero sí me tocó de que yo veía que de repente estaban todos pegados y estaban... y yo así como que... Y yo decía, bueno, ¿y ahora? Y me tocó que había... Bueno, también me tocó un niño chiquito que estaba tosiendo y estaba estornudando. Yo nomás estaba en la silla y nomás estaba yo así. Con todo el cubrebocas, y yo no más así dije, oye, el niño no se calla. Y entonces De hecho, hablando de niños en un avión, me acuerdo que en Estados Unidos pasó una situación
que se volvió muy acalorada porque, pues ahí haz de cuenta que era obligatorio que todos los pasajeros tuvieran su tapabocas y todo eso. Y había una niña de 2 años que no tenía tapabocas. Entonces la sobrecargo le dijo, disculpe señora, o sea la mamá, necesito que le ponga un tapabocas a su hija. Y dice que no le voy a poner un tapabocas. ¿Por qué no? Es un ser humano que también puede propagar el virus. No, que no, se hizo un desmadre. La aerolínea fue la afectada, que porque, ¿cómo vas a obligar a un niño de 2 años a portar cubrebocas? Pues lo siento, los niños también propagan enfermedades, los niños también tosen, los niños también te pueden matar. Claro. Entonces aquí son desde bueno, obviamente un recién nacido no le vas a poner algo tan grande, algo pues suficientemente que pueda poder respirar también, porque hay que ver la cuestión, las limitantes de un bebé. Pero si tienes dos años, obviamente puede respirar bien. Mira, yo digo que un bebé no debería viajar. Exacto, también. ¿Para qué pones en riesgo a un niño? Ni ningún niño. O sea, así como en los cines que también dijeron, ya niños ya no. En los centros comerciales. En las tiendas tampoco, también, niños ya, menores ya de 2 años no se puede. Tras. Y de hecho ya no dejan pasar también a señores. O sea, mayores también. De 70 años ya no pueden pasar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es la actividad que más extrañan antes de COVID-19? Somos ya de México TV. Vamos a este primer corte comercial de los lugares antes y después del COVID-19. Ahí en un momento regresamos. Oh, 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 oh
Ay, regresamos, Tomás. Ay, qué triste ver, este... Pues esos paisajitos de Ciudad de México bien bonitos cuando ibas y todo lleno. Y Teatro Garibaldi y las pedas. ¡Yeah! Y saber que nosotros fuimos a que literalmente un mes antes. Un mes antes del COVID. Del COVID. Estábamos allá de COVIDiotas, ¿sabes? Como decían. pues fue antes de que cerraran todos lados. Tuvimos la suerte de todavía disfrutar la Ciudad de México en todo su esplendor. Bien padre. ¿Cómo te la pasaste? Bien, muy bien. Fue una semana... Super cool. ¿Qué dice la gente, chicos? Su gente, rápido. Vamos a mandar saluditos. Rápidamente. Ah, Sergio Pereira desde Argentina. Ah, mi amiguito Sergio, saludos. Es que ese mi amiguito es bien fiel. Mira, en los comentarios acerca de la pregunta, ¿qué es lo que más extrañas acerca, antes del COVID-19, uh-huh. Mi amiguito José Luis dice que él extraña ver a su papá. Mi amiguito Luis Martínez, saludos, él comenta que ir al cine, ir al trabajo, también lo que es al barrio antiguo y cosas así. También mi compañero Héctor Ezequiel comenta que salir a pasear. Fran Sanabres de España, poder acercarte a la gente sin miedo. Pues es que la verdad se hace falta, es lo que les digo que, este virus vino realmente a acabar con todo, ¿verdad? Pues uh-huh. A poner a prueba nuestra inteligencia y nuestra madurez para adaptarnos. Más que nada, ¿verdad? Santi Oliver dice abrazar a la gente. Oye, y de hecho, un poquito, perdón que te interrumpa, pero relacionado a lo que yo comenté sobre la adaptación, si se dan cuenta, la gente más estúpida es la que termina perdiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, tanta gente que cree que, o sea, que hay gente que todavía sigue creyendo que el virus es mentira y que, a mí nadie me puede obligar a ponerme un cubrebocas y que no sé qué. Y es la gente que se muere. Y es la gente que está en los hospitales. Aclarando, sin agraviar a los que fallecieron. Claro, las cosas con todo respeto, son. ¿Verdad? Pero las cosas como son. O sea, nadie está exento. O sea, ya me tocó de varios conocidos que... Solo salieron a una junta así de dos, tres amigos y se contagiaron. No importa qué tanto te cuides, no importa. Pues es que te pase. Debemos que mentalizarnos de que tarde o temprano lo va a dar. Digo, yo ahorita digo, gracias a Dios, ya pasó un año y yo estoy, gracias a Dios, muy sano, no me ha pasado nada. Hay otro que se enfermó acá, Maurice. Yo sí me enfermé. Pero, pues no, realmente, digo, no sé si sea sintomático. Pero no sentí mal, no sentí mal, estoy muy feliz y gracias. Todo tiene que ver con la vitamina C. Voy allá a Montemorelos les a comprar los jugos de naranja. Todo el comercial. Ya sé, comercial. ¿Qué dice su gente? Déjame las plantas. Yo no veo nada. Alan Draco, saludos. Ay, qué mamona. Que me anda viendo. ¿Qué te está viendo? Alan Draco. Que me anda viendo. No, me está viendo desde Coahuila. Saludos también. Saludos a hermoso Coahuila, Monclova, Torreón, Saltillo, Ramos, Arizpe. Que me falta más municipios, pero... A todo Coahuila. Demi. Trini, dice los antros. Pues que, pues si era una distracción que teníamos los fines de semana, digo. Yo como no salgo. ¿A quién no nos gustaba ver al antro? Sandra Elisa, un saludo, dice yo a mi trabajo en la Arena Monterrey. Yeah. Es verdad, los conciertos, ya es no hay. Sí. Hay cosas que se nos olvidan de que existían antes. Es lo que te digo, y ahorita ya se ve, o sea, lo recuerdas y hasta te suena extraño. Por ejemplo, las pool parties y así. Ah, a ver, la productora, ¿qué es lo que más extraña de antes del COVID? Nada. Bueno, hay ciertas personas que, o sea, siempre, digo, haciendo referencia a muchos conocidos que yo tengo que no les afecta en absoluto, de hecho están como si nada hubiera pasado porque son personas hogareñas. Que las personas que... Es que mira, la productora muy propia, ella siempre está en casita, ella está aquí nada más, es casita y antena, y mira, como bien producida, ser, como debe de ser. No tiene idea social, pero no importa, aquí mira, está. Mira, por ejemplo, a los países, a los nórdicos, a ellos no les afectó mucho. No. Porque son países que son demasiado herméticos. Bueno, las personas que para juntarse ¿los nórdicos? Son, ¿los nórdicos? O sea, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, ajá. Islandia. Ajá, en Europa. Entonces, yo los veía, o sea, que en... ¿Cómo dicen? Uh-huh. En los reportajes, porque pues tengo amistades en España y me dicen, ellos están como si nada. Y de hecho, en lo que es en Suecia, hicieron de que, ¿sabes qué? Que sobrevive el más fuerte.
Eso es lo que hizo Suecia. Que sobrevivió el más fuerte. Al que le va a dar. ¡Esparta! Y lo que es, y algo que me llamó mucho la atención, que es en, creo que en Sri Lanka o algo así, en un país de esos, que es tipo Corea del Norte, que dijeron, aquí está prohibido hablar del COVID. Ah, no, fue en Turkmenistán. Sí, fue en Turkmenistán. Ajá. Me acuerdo muy bien. Ahí fue donde se hizo, ¿sabes qué? Aquí no se habla del COVID. Se prohibió el COVID y el que mencionara algo del COVID era... O sea, que ellos cancelado. Aplican de que todo es mental. Sí, exacto. Que era un... Y digo, yo sigo creyendo que esta enfermedad fue producida artificialmente para llegar a la humanidad. Es que ya hay mucha población, chicos. Pero también me he quedado pensando, o sea, también la naturaleza a veces es bien chingona con nosotros y nos pasa factura. O sea, tantas cosas que están pasando en el mundo, o sea, la naturaleza es de que, ah, sí, contaminas mis bosques, contaminas mis océanos, mis ríos. Mira, déjame muto este virus que ya existía para fregarte. Y sí, nos está fregando y está diezmando a la población. Que la verdad que creo que hoy en día ya muchos vamos a tomar conciencia de lo que está pasando. Y yo creo que, cuando no sé, pienso yo que a lo mejor la gente de ahora va a tener el chip dos veces de que, oye, pues no va a traer a muchos hijos porque pues no creo que sufran, ¿verdad? Uh-huh. Digo, pienso yo, no sé, es mi pensar, si les molesta me mandan un e-box, ¿verdad? Igual, pero, igual puede ser el hipotético gran filtro que todos dicen. Yo no tengo filtros. No, es una hipótesis que dice que siempre la naturaleza te pone a las... a las civilizaciones avanzadas o inteligentes una especie de filtro que si logran sobrepasarla van a poder avanzar tecnológicamente y socialmente. Pues también sucede en el mundo animal, sobrevive el más fuerte. Exacto. Digo, es como, o sea, esto es como una prueba de que nosotros podemos evolucionar. Y si no podemos adaptarnos a esto, nunca vamos a evolucionar y nunca vamos... No estás apto para seguir adelante. Es como los videojuegos. Dentro de esta nostalgia, ¿qué creen ustedes de la vacuna? ¿Creen que funcione? ¿Creen que no funcione? ¿Qué creen ustedes? Pues es una fase beta, o sea, es como de prueba todo. Bueno, ¿ustedes se van a poner la vacuna? Sí. Claro que sí. Si sí, tenemos que perder. Yo no. La vida. No, ¿por qué? No, capaz sí. ¿Qué dijo la señora del video, del YouTube? Capaz si nos implantan un chip en el cerebro y en la sangre a través, microscópico. Y yo así como ve. No, la verdad no. Primero que nada porque... Al final de cuentas, pues toda vacuna tiene un virus. Para eso es para que puedan ustedes como soportarlo. Digo, no sé, ahí te digo que no, pero no sé más adelante. La verdad es que yo sí tengo miedo que pase algo. Y no así ese tipo conmigo, señora, no sé. Siento que va a haber como reacciones. Mira, pues si te has dado cuenta, esta enfermedad nada más afecta más a la gente que ya va... A la gente homosexual. No, o sea, y los heteronormados, ¡sí! Y yo, ¡ah! No, a la gente que pues ya está grande o es muy vulnerable porque tiene otras enfermedades como la diabetes, hipertensión. O sea, parece como si fuera un arma para limpiar a la gente. Pues ya se han muerto muchas personas de la tercera edad. Por eso. Demasiadas. Y haz de cuenta, ¿y quiénes son los primeros en recibir la vacuna? Esas personas también. O sea, es como que están queriendo probar si funciona la vacuna y no saben si van a curarlas o a empeorarlas, claro. ¿Sí? ¿Quiénes son los últimos en recibir la vacuna? Nosotros. Las bonitas. No, los que van a seguir viviendo en este planeta. Porque todas son bonitas, pero pocas somos rostro. ¡Eh! Bueno, suena muy conspiranoico, pero pues, digo, o sea, es como que te hace pensar, ¿sabes? Digo, tampoco estoy diciendo, sí, no, o sea, nos van a matar amor, a todos. Amor, ¿te eres bien conspiranoico? Deberíamos tener una sesión de conspiración. Una sección, ¿no? Ay, una sí, estaría bien padre. Oye, qué padre decir, ¿qué tan cierto es que Rusia fue un orangután antes de nacer? ¿O qué tan cierto es que Demi era una tigresa? No, que orangután... Porque todos venimos del chango, ¿no? Sí, pero... Sí, pero no solo Rusia, todos. Ay, pero... otra vez. Bueno, vamos con más. No, fíjate que... Pues eso, el tema de la vacuna está muy fuerte, pero tienes razón. Yo creo que están probando en personas de la tercera edad, pues probablemente ver las reacciones que causan. Si te van a matar de una vez, pues... Como dijo la señora de YouTube, es que nos quieren implantar un chip microscopio en la sangre para tenernos controlados. Y así de... Pero bueno, ¿el qué? Vamos a regresar un poquito al tema que pues habíamos empezado sobre la nostalgia, qué planes teníamos
por ejemplo, yo tenía el plan de hacer un curso súper chingón de... Ya es que, pues, tengo mi escuela de dibujo y, cada verano, pues, yo organizaba un campamento de verano y yo ya estaba bien emocionado y ya iba a ir a las escuelas, ¿te acuerdas? Que te decía, ay, ya tengo que ir a las escuelas a ofrecer el campamento. Y ya cuando iba a empezar, empezó lo de la pandemia y yo, no. Sí, y no todos mis planes se arruinaron. Yo creo que a todos. Nosotros, por ejemplo, teníamos la idea de... Bueno, a mí siempre me ha gustado cosas así de negocios y eso. Nosotros... incluso pusimos... Sí, siempre me ha gustado mantenerme ocupada de tener mi trabajo y aparte buscar la manera, y aparte un dinero extra a nadie le hace daño. Claro. Nosotros incluso llegamos a poner un snack. Lo llegamos a operar como... 3 meses, pero ya fue cuando se empezó a poner la pandemia más fuerte y tuvimos que cerrar y entregamos todas las máquinas, todos cerramos, pero por lo mismo, y nos estaba yendo muy bien, y sí, me dio mucha tristeza cuando dije, chin, o sea, apenas nos estábamos haciendo de clientes, y tuvimos que cerrar por ese tipo de cosas. ¿De qué tipo de snacks? ¿Mexicanos? O sea, vendíamos de todos, paletas, elotes, tostadas, tostitos, de todo. ¡Qué padre! ¡Ay, los duritos también vendían! ¡Ay, qué rico! Con elote. ¡Ay, no! ¿Sabes qué es lo interesante? Que a pesar de las circunstancias, hay muchos negocios que se han podido adaptarse a la situación y ahora, pues, venden de que en línea y así, o sea... Sí, es quien tiene ganas. O sea, quien tiene ganas de salir adelante a pesar de todos los obstáculos que se le pongan. Claro, es difícil y cuesta dinero, pero el que se adapta sobresale. Y de hecho, llegó a pasar que... todo el mundo anda ahora vendiendo su comida por Uber Eats y así, pero hay ciertos restaurantes que dijeron, no, ya no voy a ser, pues como que esclavo de esa empresa, voy a empezar a vender yo mi propia comida de que a domicilio, y empezaron a contratar repartidores, y empezaron a comprar motocicletas a repartir, y así es como se ahorran la comisión de Uber Eats y se ahorran la comisión de Rappi y todo eso. Y nos beneficia todo, porque incluso por las aplicaciones todo te sale más caro. ¡Ay, carísimo! Muy caro. Es cierto. A mí que me detuvo el año pasado el COVID, el estreno de Vaqueros Sin Calzones, que se iba a estrenar en julio. Ya estaba programada una gira, porque pues se vendió la obra desde mucho tiempo antes y pues tuvimos que... No, y pues también los ensayos, que antes eran más... Sí, pues un tiempo, o sea, de febrero frecuentes, ¿no? Sí, de marzo a julio. Estuvieron cancelados ya después de julio, ya empezamos a reactivar. Que por cierto, estrenamos este próximo 30 de enero en Café Teatro. Hasta el momento, no han hecho cambios, pero hasta el momento tenemos el estreno en este día. Continuamos con más. ¿Qué extrañas tú, Rusia? ¿Qué extraño yo? Bueno, en cuestión de lo que están platicando, ¿qué fue lo que a mí me arruinó? Fue lo que viajes, tenía también muchos planes en cuestión del modelaje. Había muchos planes en cuestión de fotos y de las sesiones y así, y todo se me vino abajo, todo. Entonces, pues de hecho duré como 2 días en el cuarto encerrada, en obscuras, con depresión. Hubo gente que se le dio, conocí gente que se le dio mucha depresión. Y hay mucha gente con ansiedad. Debido a todo esto. Todo eso se disparó. No, y también se dispararon los divorcios. Ay, Dios. Uy, que me da mucha risa, me da risa no porque me burle la persona, sino me burlo de que son en línea, o sea, literal, hoy en día, hace poquito vi la hoja del, ¿cómo se llama? Del llamado, pues, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, se me fue el nombre, bueno, el citatorio, ya le pasaron a la gente la copia del citatorio y abajo viene un link y tienes que darle clic al link para que sea por medio de Zoom, el juicio. ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron? Oye, pero fíjate que yo recuerdo que antes de la pandemia nadie usaba Skype ni Hangouts, Zoom ni existía. Bueno, sí existía, pero era una cosa de nada. O sea, apenas estaba como que en proceso de... Y se remodeló también, de hecho. No, hombre, se actualizaron todos y antes, o sea, nada más aceptaban en las videoconferencias 3-4 personas, ahora de que 200, 300. Y si no ofreces más de 300, te quedas abajo. O sea, ahora es lo que te digo, o sea, todos los negocios no solo se actualizan. Zoom, sino Facebook también. Pues creó las salas de Messenger donde pueden entrar hasta 50 personas. ¿Cómo se quedaron? Fíjate, dice Alan Draco, a mi parecer yo creo que sucederá lo mismo que la gripe española. Uy, sí. Pues yo también creo eso.
¿Qué va a pasar? Y pues Gina López dice que ella se iba a casar en mayo del año pasado. Ah, mi amiga, un saludo. Hola, Gina. Pues, ¿no? Nos arruinó la boda. Mi novia no es de Monterrey y pues no ha podido ir a ver a su familia desde que empezó esto y obvio sus papás tampoco pueden venir. Oh, no. Qué fuerte. La verdad es que, digo, está triste ese tema, pero la verdad es que pues es algo que quisimos como recordar con ustedes aquí desde el estudio hasta su casita. Gracias por siempre vernos. ¿Qué me dice la gente? Le quiero mandar saluditos a mi mamá y a mi papá. Muchos saludos, que ya próximamente mi papá va a cumplir años. Ay, próximamente mañana. No, próximamente, yo creo que sí, ya mañana. ¿Por eso? Sí. Es el 16, mañana es 17. Pero bueno, le mandamos... Frank? ¿Cómo sabes, Frank? Pues porque yo soy Frank y sé cosas. ¿Qué más dice la gente de mí? A ver, aquí no, déjame meter mi publicación. Porque cabe recalcar, chicos, que siempre les pasamos a todos los conductores y miembros del equipo de Jazz News la foto de qué extrañas más de... ¿Qué era la pregunta? ¿Qué extrañas más antes del COVID-19? Dice mi amigo Gabriel Arellano, no usar cubrebocas. Créeme que sí es bien molesto, bien estresante. Y más cuando se siente como que el calorcito te sofoca bastante. Yo siento que me ahogo. Sí. O cuando usas lentes, ¿no? De que... Yo lo uso sincero. Digo, a lo mejor me van a tupir, pero yo, y Mauro lo sabe, yo solamente lo uso cuando voy a entrar a un establecimiento. Yo en el carro voy sin cubrebocas, me bajo y camino. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy en Linares, yo ando en la calle sin cubrebocas, señora de madre. Ojo, cuando sí entro a un establecimiento, sí me pongo mi gel y así, pero realmente yo estoy todo el día. Pues es que, o sea, mientras no haya muchedumbre o no haya gente o no estés en contacto con su... De Linares no vas a estar hablando. ¿Qué te pasa? A ver, estoy... No porque sea un pueblo, chichirichero, bicicletero. Estoy abogando por ti. O sea, es que yo comparto la noción de Frank. Digo, yo ya me acostumbré a usar el cubrebocas, por ejemplo, ahorita, pues, de camino para acá, pues, lo tuve todo el tiempo y ni me molestaba, pero ya es porque me acostumbré al elástico y todo esto de, pues, cubrebocas reutilizable de tela. Que sí, ya lo he lavado como 20,000 veces. Oye, pero te voy a decir una cosa. Más del 50, hay un estudio que más del 50% de los cubrebocas no te protegen. Obviamente. Claro, no. Hay algunos. Pero a veces me va a dar que me dé. Oye, la otra vez. La siguiente semana Frank no viene porque... Ay, mamá. Un saludo a mi director nacional, César Domínguez. Ay, un besote a César. Dice, César. Sí, saludar de beso y dar muchos abrazos. Oh, es verdad. Ya no se mi puede. Amiga Janet dice a mi papá, es que un saludo a Janet, su papá falleció de COVID. Oh my God. Manches. Y era un señor que tú lo veías, era un señor que se veía muy sano y de repente le dio COVID y falleció. Les damos el pésame a todas las personas que perdieron a alguien por COVID, pues porque sabemos que sí, de hecho también recientemente un tío político falleció de eso, falleció esa semana pasada, precisamente el sábado pasado, saliendo del programa, falleció de COVID, lo tenían entubado y en la noche ya. No, es que sí está fuerte ese asunto. La verdad es que sí me da cosita por mis papás porque mi papá fumó un chorro. Y cállate, no digas marcas. Yo no dije nada. Y pues, siempre ha tenido problemas de respiración y, pero él sí se cuida muchísimo, demasiado. Y a cada rato, cuando yo entro a mi casa, es de que me baña en esa desinfectante, me limpia los zapatos y digo, pues está bien. Aunque de repente sí es como que molesto porque me dice, ya te limpiaste. Y yo, sí, ya me limpié. Tranquilo. Pero sí. Pero sí más está. Vale. Claro, digo, obviamente cuando yo estuve enfermo, estuve literalmente en cuarentenado. Dentro de mi propio cuarto, no podía salir ni solo para ir al baño. Y hace cuenta que los cubiertos, los platos, los vasos, todo tenía de que mi nombre para que nadie lo tocara. Ajá. Literal. Eso más vale prevenir. Eso sí, me estaban tratando como si yo fuera un rey. O sea, la comida, el desayuno, todo. Imagínense, señor, si ya su familia ya lo trata como rey, ahora imagínense ser enfermo. No, hombre. Pero nadie me tocaba, nadie se me acercaba, no veía a mis papás en varios días. No, yo sí. No él sí, él era el único que entraba a mi cuarto a entregarme las cosas. Pero no me pasaba nada. No, pues nada, neta, yo van a decir, este niño, pero yo creo mucho en Dios y a mí la verdad, gracias, no me pasó nada. Pero deja tú, o sea, sí se siente feo, o sea, como que la soledad. De hecho, fue durante el cumpleaños de mi hermano, mi papá y de Frank, porque cumplen de que literalmente 2 días cada, de que primero mi hermano, 2 días después Frank, 2 días después mi papá, casi casi. 3, 5 y 7. No, era 3 días entre ustedes. Una diferencia de 3 días. ¿Marlon es del 2? Marlon es del 2, tú eres del 5 y mi papá del 8. Ah, sí.
Entonces se arruinaron los 3 cumpleaños porque no se hizo nada. Y todo por mi culpa y me sentí mal. De hecho, antes de que llegaran a prohibir los desfiles y así para felicitar a la gente, felicitaron así a mi hermano y todo. Uh-huh. Y yo ahí en la ventana que no podía hacer nada. Eso sí, digo. Fíjate que a mí mi cumpleaños sí me tocó bien. Me tocó bien, o sea, sí, vino toda... ¿Cuántos años? El 11 de junio. Entonces me tocó de pero que... ya la pandemia. Ya la pandemia. Ah, pues sí, pero era cuando la pandemia iba en declive. Entonces, recuerda que aprovechamos y yo dije, no, pues pues ya como ya... Y yo inocente me dije, esto ya está acabando. Y dije, y justamente en junio mi cumpleaños, no, qué padre. Y ya le hablamos a la familia y toda la cosa. Estuvieron todos juntos. Todos juntos estuvimos y no hubo ningún contagio ni nada. De hecho, y me la pasé súper bien, lo que en junio. Y ya después ya vi que en lo que es en julio se disparó, no sé si se dieron cuenta. Tú tuviste la culpa. Ay, verdad que tuve la culpa. Pero sí, se dispararon y yo dije, ay, qué bueno que en julio no pasó eso. Clandestinas. Pues poquito, y aparte, mira, no nos hagamos tontos todos tiene juntas, ¿cómo se dice? Reuniones clandestinas, okay. Todo mundo los la tiene. La verdad, sí. Y todavía. Y en Año todavía Nuevo también ahí. Anduvieron de fiesta. Pues, estaba en diciembre el centro, se estaba así. Obviamente cuando, empiezas a tener síntomas, tienes que avisarle a todos. Esa es tu responsabilidad. Sí. De que, oye, me está doliendo el pecho. Oye, estoy tosiendo. Ve a revisarte. Chicos, por cierto, los reuní hoy en ese sábado porque esa broma ya. Que tengo COVID. Ya bien choteada. Ay, porque se enoja, relájate bastante. Y sí, la verdad sí fue. Yo sí tuve la suerte de celebrar mi cumpleaños porque literalmente yo cumplí el 15 de marzo y el 16 fue cuando. Yo lo cumplí en febrero. Cerrado. O sea, el mío también estuvo bien. Fue el 15 de febrero, entonces había apenas. ¿Somos el 15? Sí. Somos quinceañeros. Y pues bueno, la verdad es que este tema, pues como cada sábado no terminaríamos, ocuparíamos más sábados y más horas, nada más que nos utilice producción próximamente. Que ya se acabó. El programa, sí, hemos llegado al final de este gran tema, pero dos cositas. La primera, sigan las medidas de sanidad que el gobierno del estado ahorita está implementando. Ahí veo muchos memes que le hacen mucho al gobierno, pero la verdad, perdónenme gente, no es culpa del gobierno. O sea, es culpa de ustedes porque no se cuidan, no hacen esto, no se llevan indicaciones. Ahí eso sí, ya están llorando en internet de que están buscando un respirador. Un respirador. Entonces, con todo el respeto a todo lo que aquí no ha buscado, pero es la verdad. Yo hablo de los que no hacen caso. Y bueno, recuerden siempre pues cuidar a los suyos, cuidar a su familia, a sus seres queridos, que es lo más importante en este momento de pandemia. Es correcto, y ponérselo el cubrebocas. Nos vemos la próxima semana con más temas. Bueno, viene un invitado la próxima semana que ya les estaremos mencionando ahí durante la semana porque viene con todo, que quizá nuevo miembro de Jazz News México, pero ya les contaremos a qué viene. Nos vemos. Esto fue Jazz News México TV. Recuerda que estamos a través de TNX todos los sábados a las 9 de la noche. Se despide Frank Ramírez. Demi Álvarez. Rusia Álvarez. Pablo Villaseñor. Esto es Jazz News México TV. Hasta la próxima. Bye.